Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estamos a un mes de las elecciones del próximo 22 de octubre y ya se van perfilando diversos escenarios, sobre todo uno de ellos que da cuenta, en lo más probable, al menos en lo que hoy se está discutiendo y analizando. Sabemos que muchas veces las encuestas son criticadas, pero la gran mayoría de los que trata de conseguir información política busca encuestas, ¿eh? Aunque los encuestadores estén devaluados, se busca permanentemente ver qué dicen las encuestas, ¿no? Hay una especie de situación histérica, ¿no? Entre no le creo a las encuestas, pero por otro lado necesito saber qué es lo que dicen las encuestas. Básicamente, el escenario que parece haberse configurado hasta aquí, resta un mes por delante, es el de un Javier Milei que sigue encabezando las preferencias, aunque estaría bastante más lejos de poder ganar en primera vuelta, como en algún momento se especuló. En segundo lugar, parece consolidarse la figura del ministro de Economía Sergio Massa y luego Patricia Bullrich, que según con quien uno hable, se mezclan cuestiones objetivas y también deseos de que pase o que suceda determinada cuestión. Pero este es más o menos el escenario hoy planteado en la amplia coincidencia de todos los sectores. ¿Por qué digo la amplia coincidencia? Bueno, porque no hay nadie que hoy te diga que, por ejemplo, Patricia Bullrich está encabezando las encuestas, o que diga que Massa está encabezando las encuestas. Esto básicamente no existe. Pero lo que también es importante marcar es que a partir del 22 de octubre, sea cual sea el resultado, haya segunda vuelta, hoy parece lo más probable, o no la haya, lo que empieza a resolverse en la Argentina es un cambio de época. Porque tanto Milei como Sergio Massa y Patricia Bullrich también, en caso de ganar, en caso de llegar a la presidencia, van a obligar a una reconfiguración del tablero político argentino. Fíjense ustedes, y ya lo vamos a repasar, en una reciente declaración, Javier Milei habla de cómo se va a moldear un nuevo esquema de acuerdos políticos en caso de que él sea presidente. Se lo dijo a Esteban Trebuch en una entrevista de hace algunas horas. Escuchemos. ¿Con quién querés dialogar y con quién no? Yo creo que una de las cosas que va a ocurrir después de la elección del 22, porque viste que suelen decir, no, bueno, pero no va a tener mayorías, no tiene esto, no va a tener lo otro. Hay una actitud muy violenta por parte de Juntos por el Cambio, viste que siempre es bloqueo, 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 bloqueo. Te plantean siempre el tema del bloqueo permanente. Pero yo en ese sentido soy optimista porque la sensación que tengo es que si nosotros llegamos a ganar, lo que va a haber, o sea, claramente va a haber un hoy con Cambiemos, tercero, cómodo. Cambiemos hasta tercero cómodo. Claro, eso va a derivar en un rompimiento de Juntos por el Cambio. Es probable. Entonces, y también es cierto que si el kirchnerismo pierde contra una fuerza nueva, también se va a destruir. Entonces, lo que yo creo es que va a haber un reordenamiento ideológico, que yo creo que es algo que le debía la política a los argentinos. También Sergio Massa, que ha dado una entrevista a mi criterio muy interesante por la postura del ministro de Economía, la verdad que se lo ha mostrado y se lo ha visto muy muy sólido en un medio como es La Nación Más, donde no iba a un terreno amigo sin sobresaltos, todo lo contrario, y la verdad que Massa terminó desenvolviéndose realmente muy bien como un experimentado político que es y con mucha capacidad para moverse en esas arenas movedizas de los medios de comunicación. No hay ninguna duda que más allá de lo que Massa genere en el aspecto de su credibilidad, de lo que ha venido construyendo en estos años, hay una coincidencia de muchos sectores de la política de que quizás sea el más preparado para presidir la Argentina que viene. Digo, repito, más allá de las consideraciones personales que se hacen sobre Sergio Massa, su trayectoria, lo que dijo en un momento, lo que después se desdijo. La gran mayoría de los actores políticos de la Argentina, aún los opositores, coinciden en que Massa es uno de los hombres que más conoce el Estado y quizá de los más preparados para ser presidente de la República Argentina. Y también dio una pauta a la hora de decir cuál podría ser la conformación de su gobierno, de que va a incorporar radicales y peronistas que hoy están en el PRO. ¿A quién se refiere? ¿A Diego Santilli? ¿Se refiere a Emilio Monzó? ¿A Cristian Ritondo? ¿A quiénes se refería Massa? Y para eso hay que ir un poquito más atrás en la historia y ubicarse en algo que nosotros hemos contado muchas veces
y es la conformación de un grupo generacional, en lo cual también tenemos que incluir a Horacio Rodríguez Larreta, de la búsqueda del poder y la toma del poder en la Argentina, sea uno el que gobierne o sea el otro que gobierne. Hay una generación que incluso se amalgamó junta, que después tomó diversos caminos en las procedencias y en las pertenencias políticas, pero que tiende a juntarse, tiende a unirse, y Massa lo ha dejado bastante claro. Escuchemos. ¿Tienes ganado en primera vuelta? No me imagino, voy a trabajar para. Bien. Es un problema de imaginación, un problema de trabajar con convicción y convencer a los argentinos, y sobre todo de ser amplios en la convocatoria. Yo vuelvo a repetirte. ¿Te imaginas un ministro, algunos ministros radicales en tu gabinete? Sí, y nadie debería sorprenderse. ¿Puedo preguntar nombres? Nombres no, porque después los ponemos, digamos, o los sometemos a la cuestión de exposición. Pero no tenga... Gualeguaychú, donde había un sector que quería aliarse con dirigentes. Enorme sector. ¿De ahí? Pero en ese sector, digamos, hay gente que hoy está de un lado y gente que está del otro. ¿Qué sé yo? En el 2015 Petri me acompañaba y hoy está, digamos, en una posición distinta. Pero por eso no Morales quiero. Morales te acompañaba. Morales también me acompañaba, pero no quiero hacer nombres porque es feo, porque bien, después los exponemos. Ahora, sí te digo, va a haber radicales ministros en mi gobierno. ¿Qué lugar va a ocupar? Sí te digo, va a haber peronistas que hoy están en el PRO en mi gobierno. Por el lado de Patricia Bullrich, que también ha hecho en estas últimas horas diversas apariciones en el conurbano bonaerense, nota al pie de página, el conurbano bonaerense sigue siendo el territorio a conquistar por todos. Si no lo podés ganar, necesitas sumar muchos votos en el conurbano para nivelar lo que quizás no tengas en otros sectores de la Argentina. La provincia de Buenos Aires tiene el 37% del padrón. Y hay un dato muy importante de lo que pasó en agosto en el conurbano bonaerense, que para muchos pasó desapercibido, porque claro, se evalúa que Milei salió tercero en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza salió tercero detrás del Frente Unión por la Patria y detrás de Juntos por el Cambio. Eso es real, pero hay un dato. Javier Milei, aún La Libertad Avanza saliendo tercera en muchos municipios, incluido en toda la provincia de Buenos Aires, fue en términos individuales el candidato a presidente más votado. Para el resto, Massa o Patricia Bullrich, lo que tienen por delante es no solo consolidar sus propios votos, se especula que sí, consolidar también los votos de quienes lo enfrentaron en la interna, Massa los de Grabois, Patricia Bullrich, los de Horacio Rodríguez Larreta, sino salir a sumar alternativas, porque hasta aquí el más votado, aún en la provincia de Buenos Aires, en términos individuales, fue Javier Milei. Y fíjense ustedes esta imagen de las últimas horas. Patricia Bullrich ingresando con Mauricio Macri. Un Mauricio Macri que empezó, al menos en lo verbal, a despegarse de Javier Milei, a tener consideraciones un poco más duras con el candidato libertario. Claro, el escenario que anhela el PRO es llegar a una segunda vuelta, o Juntos por el Cambio, llegar a una segunda vuelta, y que no sea con Milei, que esa segunda vuelta sea con el propio Sergio Massa. ¿Lo podrán lograr? Bueno, hoy parece el escenario menos probable de todos. Y esto, obviamente, para que se suceda o para que acontezca, debe observarse con mucho detenimiento en la provincia de Buenos Aires y básicamente el conurbano, donde el peronismo sigue teniendo una fortaleza disminuida, por cierto, pero una fortaleza que en el final puede terminar siendo decisiva para lo que pase el 22 de octubre y que para que seguramente tengamos en la Argentina un balotazo.